Tenemos esta reacción. El zinc reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc e hidrógeno. Primero habría que ajustarla, ¿no? Aquí 2 de cloro, pongo aquí un 2. El zinc 1, zinc 1, 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Muy bien. Ya está ajustada. Y te dice que reacciona. 177,7 gramos de HCl con 291 gramos de zinc. Tú no sabes si se va a reaccionar, si va a sobrar, si va a faltar, si... No lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Con las fórmulas, con la ecuación. Esto te dice que un mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Ahora, un mol de zinc, ¿cuánto es? 60 y ¿cuánto? Zinc. 65,39. Pues yo sé que 65,39 gramos de zinc reaccionan con 2 de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico era 35,45 más 1, 36,5, como pone. O sea que lo que te dice la reacción es que 65,39 gramos de zinc reaccionan con 73 gramos de ácido clorhídrico. ¿Vale? Entonces, hay uno de los dos que va a sobrar o no va a reaccionar entero. Hay uno que va a reaccionar entero y el otro va a sobrar. ¿Cómo sé cuál de los dos es? Pues mirando más o menos, digamos, ve. Uno de estos reacciona con un poquito más de esto. Entonces, este va a reaccionar con mucho menos de este. O si este 177 será 140, 150, más o menos. Entonces el limitante es este. Pero hay que hacer una, de todas formas hay que hacer una regla de 3. Si no lo ves, si no ves los números, se puede hacer muy fácil. Tú haces 65,39 gramos de zinc reaccionan con 73 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, 291 gramos de zinc, ¿con cuánto reaccionarían de ácido clorhídrico? Y te da 291 por 73 partido 65,39. Esto es 324,87. No tengo bastante. No tengo bastante, tengo mucho menos. Así que esta reacción no se da, es al revés. Es al revés. 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 65,39 gramos de zinc. Entonces, con 177,7 gramos de ácido clorhídrico reaccionarían X gramos de zinc. Y X me da 159,18, más o menos. Fíjate que de esto sí, y sobra un montón. Eso es lo que reacciona. Claro, esto es mentira, esto no da. Te dan más del ácido clorhídrico. Esto es lo que realmente reacciona. Vale. Y para saber lo que hay en exceso. Esto es lo que reacciona de zinc, y para saber lo que sobra, resta lo que hay de zinc menos lo que reacciona. Entonces el limitante es el ácido clorhídrico, porque sí reacciona completamente. Esto es lo que sobra. Que sobran 131,82 gramos de zinc. Sobra. Tú pones que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Reacciona completamente, y si hubiera más seguiría reaccionando, pero como no hay más,
limita lo que reacciona de zinc. ¿Vale? Calcula los moles de cada uno de los reactivos. Nos falta por calcular los moles de zinc, que sería muy fácil. Los moles de zinc serían... voy a poner N zinc, sería 291 partido... ¿Cuál era? El zinc, ¿cómo era el zinc? 65,39, si lo tengo ahí escrito. Esto también se podría ver con moles, que yo creo que te lo pregunta por eso. ¿Lo hago con moles? Voy a hacer con moles. ¿Borro? Vamos a ver, yo sé que un mol de zinc, voy a poner aquí otra vez esta reacción, un mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. De zinc tengo 4,45 moles y de ácido clorhídrico tengo, que lo calculaba antes, 4,875. Entonces, ¿cuál sobra? ¿Ácido clorhídrico? No, no. No, fíjate aquí. Uno de estos reacciona con 2 de estos. Con 4,45 de estos tendrán que reaccionar 9,9. Claro, y hay mucho menos, así que el limitante es el ácido clorhídrico. No, no. Oye, pero es que hay menos de lo que tendría que haber para que reaccionara. Esto no puede reaccionar completamente. Nunca. Debería de haber ahí, en vez de 4,800 y pico, 9 y pico. 9,9. Vale. Como no hay, la reacción es la contraria. Es decir, tendría que poner, si 2 de ácido clorhídrico reaccionan con 1 de zinc, con 4,875 de ácido clorhídrico reaccionan X de zinc. Y aquí es... 4,675 partido 2, que es 2,4375 moles de zinc. Esto es lo que reacciona y lo que sobra es 4,45 menos 2,4375. Dos moles aproximadamente. Dos moles de zinc sobra. Okay.